Y bendecidos todos, vamos a iniciar entonces esta clase de tanto por ciento. Esperamos unos minutos, son 43 docentes que estamos en la sala. Esperamos unos minutos más para iniciar. Giancarlo, ya iniciamos. Iniciamos ya. Ya, perfecto, listo. Ya ahí se van incorporando los profesores, los docentes, y vamos a trabajar hoy día el tanto por ciento, el tema de porcentaje, ¿ok? El tema de porcentaje. Ya sabemos la participación, tener sus apuntes, su lapicero, y ustedes van a ir trabajando primero la metodología de ustedes, anticipar el problema y luego vamos desarrollando poco a poco. La idea es resolver todos los problemas y con calma y con claridad. Si hay algo que no entendió, maestro, por favor no duden en decir, por favor, puede repetir, profesor, yo con gusto lo voy a hacer. La idea es comparar sus desarrollos con el desarrollo que hace el maestro. ¿Estamos bien? Muy bien, entonces iniciamos entonces con lo que es tanto por ciento ya preparados para este nombramiento docente 2024. Muy bien, el tema de tanto por ciento específicamente hablando es el tema de porcentajes. ¿De qué habla el tema de porcentajes? Es dividir una cantidad en 100 partes iguales. Cualquier tipo de cantidad, por ejemplo, puede ser una figura, puede ser una cantidad de números, puede ser cualquier tipo de objetos, dividirlos en 100 partes iguales. Por ejemplo, puede ser la cantidad de polos que tú tienes, puede ser la cantidad de zapatos que tú tienes. Entonces, dependiendo de lo que tú vayas a utilizar constantemente, eso representa un porcentaje del total. Por eso es que este simbolito que se utiliza muchísimo, el porcentaje, 1%, este símbolo de porcentaje que se utiliza aquí, significa que es dividido entre 100 partes iguales. Cada vez que tú veas el símbolo de porcentaje, que es una rayita con dos bolitas, es dividirlo entre 100. Profe, 1%, 1 entre 100. 20%, 20 sobre 100. 100%, 100 entre 100. Y 100 entre 100 es la unidad. Siempre el 100% es la unidad. Ahora, ¿cómo se representan los problemas? Y aquí es donde nosotros cometemos muchísimos errores, ¿ya? Yo puedo tener una cierta cantidad de dinero, una cierta cantidad de dinero, por ejemplo, 200 soles. Y digo que gasto el 20%. Entonces, si yo gasto el 20%, ahorro el 80%. ¿Ya? Y es más, de lo que tú ahorras, puedes volver a gastar el 20%. Y sigues ahorrando el 80%. Pero ojo, que este 20% que tú ahorras es del 80%, del 80% de 200. ¿Ya? Y lo que tú ahorras es el 80%, pero ¿de quién? De este 80%. De este 80% de 200. Y es así como vamos a formar porcentajes sucesivos, ¿ok? Porcentajes sucesivos. Por ahí hay problemas que tienen esta connotación y vamos a poder calcular correctamente cuál es el porcentaje final o cuál es la cantidad final. Profe, pero a mí me es factible sacar las cantidades numéricas, ¿ya? Sacamos las cantidades numéricas. Por ejemplo, acá dice gasto el 20% de 200. Puede ser esto operado, o sea, operando matemáticamente 20 sobre 100, tal como lo hemos visto aquí. ¿Pero de quién? De 200. Puedo eliminar dos ceritos con dos ceritos y te queda 20 por 2, esto me sale 40. Ah, profe, si yo de 200 gasto 40, ¿cuánto estoy ahorrando? 160 soles. Y puedo trabajar esas cantidades numéricas también. Si a ti te hace más fácil trabajar con números, lo haces con números. Pero ojo, una operación bien desarrollada, no hay problema, vas a llegar igual a la respuesta. Entonces, en definitiva, este símbolo de porcentaje va a dividir justamente una cantidad en 100 partes iguales, en 100 partes iguales. Y lo vamos a representar con este simbolito de porcentaje. 20%, 30%, 40%, 50%. Así como vemos en las ofertas en el supermercado, descuento del 30%, descuento del 25% y descuento de 10% más con tu tarjeta, no sé qué tipo de tarjeta, pero a veces eso no es. Si te dicen a ti, 30% de descuento y con tarjeta 20% más. Ah, tú dices 30 más 20 es 50%, pero no es 50%. Ahí está el engaño, es menos, es menos. Ya después vamos a ver por qué.
Y si ya estamos claros, entonces podemos ir al desarrollo de los problemas para que vayamos entendiendo cómo es, cómo se desarrolla y qué es lo que tenemos que hacer. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro con lo que es la parte teórica de porcentajes? Muy bien. Si todo está claro, ya estamos entrando de mañanita, ya somos 104 maestros. Bienvenidos todos y bendecidos con el profesor Antonio aquí. Estamos en el tema de porcentajes en la escuela del profesor Giancarlo, apoyando con mi granito de arena. Y tenemos aquí este primer problema. Este problema es del nombramiento docente 2021, ¿ya? En la siguiente tabla se presentan los resultados nacionales de lectura de la evaluación censal de estudiantes de segundo grado de secundaria del año 2019, 2018 y 2016. Ahí está. Profe, justamente hasta esta tabla, aquí están 2019, 2018 y 2016. Y se lee horizontalmente. ¿Estamos bien? Dice, esta es una adaptación de la calidad de aprendizaje de un folleto. Acá dice, en el año 2019, ¿qué porcentaje del total de estudiantes ubicados por encima del nivel inicial? Está bien, por encima del nivel en inicio, por encima del nivel en inicio. ¿Dónde está el nivel de inicio? Se encuentra aquí. Y me dicen del año 2019, o sea, yo me voy a ubicar en el año 2019. Solamente analizo el año 2019. Esta, horizontal. ¿Por qué? Porque eso me está diciendo el problema. En el año 2019, acá está. No veo el 2018 ni el 2016, solo el 2019. Me dicen, ¿qué porcentaje del total de estudiantes se ubica por encima del nivel de inicio? Acá está el nivel de inicio. En el 2019 me salió un 42%. Pero ¿quiénes son los que están encima del nivel inicio? Los que están encima del nivel inicio corresponden a los que están en proceso y a los que están en satisfactorio, los dos. Ellos dos están por encima del nivel inicio. Entonces, ¿qué porcentaje representa eso? Ah, ya, profe, me doy cuenta que en proceso está el 25,8%. Y en satisfactorio se encuentra el 14,5%. Profe, ¿y esto lo puedo sumar? Claro, claro que se puede sumar porque tiene la misma variable, que es símbolo de porcentaje. El resultado va a salir en porcentaje. Entonces aquí es la suma. 8 más 5, ¿cuánto es? 13. Llevo una, 5 más 4, 9, una, 10. Llevo una y acá es 4. Como la coma decimal, se respeta la posición. ¿Cuánto me sale el porcentaje de la sumatoria, los que están encima del nivel inicio? 40,3%. ¿La clave cuál es? Es la letra B, maestros. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro? No los escucho. El siguiente problema ya es participación de ustedes por el chat. Todo está claro, este problema vino en el año 2021. ¿Ok? Solamente es cuestión de analizar. Ah, disculpa Antonio, como dijiste que pregunten, activé el audio y luego lo desactivé. Solamente era cuestión de analizar. Vámonos al siguiente problema y ahí sí te voy a dar unos minutos para que tú desarrolles, ¿ok? Recuerden, Antonio, por si. Sí. trabaja más con el chat, porque para que no haya problemas con las interferencias ni con los audios, o prefieres Ya. que yo tenga los audios activos de todos, mejor de todos activos, ¿no? Ya tú los vas silenciando cuando hay un ruido externo, ¿ya? Ya, Antonio, ahora sí, todos tienen el audio activo, en cualquier momento pueden hablar. Antonio, tu audio. Listo, ahora sí, ahora sí. Listo, ¿me escuchan? Ya Sí, está, sí. ya listo.
Entonces, vámonos al siguiente problema y te voy a dar, sí, 2 minutos para que desarrolles, ¿eh? Son 14 problemas que tengo que desarrollar en estas 2 horas, pero tiene que estar claro. Ana deposita 1.000 soles como inversión en un plazo de 2 años de una institución financiera. Esta institución invierte el dinero en diversas empresas, por lo que pueden generar ganancias o pérdidas de dinero. Durante el primer año, la inversión del dinero de Ana tuvo una pérdida del 15%. Ojo, acá vamos a anotar. Primer año. Recuerden que son 2 años, ¿eh? Primer año. Acá dice 2 años. 2 años. Hubo pérdida. Pérdida. ¿Hubo pérdida de cuánto? Del 15%. ¿Estamos bien? Luego, sin embargo, en el segundo año, allá, en el segundo año, ¿hubo qué cosa? Se produjo el dinero que quedó, el dinero que quedó produjo una ganancia del 20%. ¿Estamos bien? Ya está. Ahora, respecto al depósito inicial, estamos hablando del inicio, que es 1.000 soles. ¿Cuál fue la ganancia de Ana al finalizar el segundo año? ¿Ya? A ver, analicemos, tratemos de desarrollar. Y tenemos aquí las claves. Te voy a dar 2 minutos para que desarrolles. Ya sabemos, por el chat ponemos las claves, por favor. Ya tenemos participación por el chat, todavía no. Ahí están poniendo las claves, muy bien. Ahí he puesto la clave, la maestra Jenny, muy bien. A ver, ¿quién más? 132 maestros estamos aquí. Tenemos el chat para participar. Y vámonos al desarrollo, ¿ok? Vámonos al desarrollo. Acá existen palabras claves. Inicialmente yo tengo 1.000 soles, ¿ok? Inicialmente yo tengo 1.000 soles. Estos 1.000 soles, vamos a arrimar esto un poquito más acá para que me alcance para mi desarrollo. Acá está. Listo. Inicialmente, estos 1.000 soles, tuve una ganancia del 15%. Entonces, saquemos esa ganancia. O una pérdida, perdón. Una pérdida del 15%. ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuánto es el 15%? 15% de 1.000 soles. De 1.000 soles. ¿Ya? ¿Cómo se desarrolla esto? Como te dije, ¿no? 15 sobre 100 de 1.000 soles. ¿Puedo eliminar, profesor, dos ceritos? Claro, dos ceritos se van con dos ceritos. Y te queda 150 soles. Esto te queda 150 soles. ¿Ok? 150 soles. Ahora, en el siguiente año te dice de lo que, el dinero que quedó, de lo que queda, de lo que quedó. Esto que quedó. ¿Cuánto quedó? Profe, ha quedado pues ya no 1.000 soles.
sino le tengo que restar 150. Si yo le resto a 1.000 soles 150, 850. ¿me va a quedar cuánto? 800. 850. Excelente. Y ese 850 me va a generar una ganancia del 20%. O sea, va a ser 20% de 850. Profe, ¿de dónde salió 800? Restando los 1.000 menos 850, porque esta es la pérdida. He perdido dinero. 150. Entonces me quedó 850. ¿Cuánto sería el desarrollo de esto? Profe, 20 sobre 100 de 850. Ah, ya, profe, ¿qué puedo hacer? Puedes eliminar ceros. Puedes eliminar ceros. ¿Cómo? Elimino acá un cerito con un cerito y otro cerito con otro cerito. Y multiplico 2 por 85. ¿Y esto me da? ¿Cuánto me da 2 por 85? 2 por 5, 10, lleva 1, 2 por 16 y 1, 7, 170 soles. O sea que si yo he perdido 150 y en el segundo año he ganado 170 soles, en realidad he ganado un dinero, ¿sí o no? Te preguntan, ¿cuánto ha sido la ganancia final? Restamos 170 menos 150. Y esto me va a generar una ganancia ¿de cuánto? De 20 solcitos, ahí está. 20 solcitos. Es por eso que la clave, ¿cuál es la clave? La letra A. ¿Hasta aquí alguna duda, maestros? ¿Todo claro? ¿Cómo tenemos que desarrollar el problema? ¿No hay ninguna dificultad? Si no hay dificultades, por favor, seguimos. No hay ningún problema. Vamos al siguiente. Sí, dígame, Disculpe, dígame. ay, se me escucha. Quería saber, ¿esto no se puede resolver por regla de tres simple o es que no estoy entendiendo? A ver, a ver, a ver, a ver. Puede ser por regla de tres simple, pero recuerde, maestra, que estamos hablando de pérdidas y de ganancias, ¿ya? Hay una pérdida, disminuye, y hay una ganancia que aumenta. Entonces, cuando aplicamos regla de tres simples, tiene que ver la misma proporción. ¿Estamos bien? Por ejemplo, podemos decir, el 15% de 1.000 es tanto, ¿no? Entonces, ¿cuánto será el 60%? Podemos hacer mi regla de tres simples, pero estamos hablando de pérdida y de ganancia. Entonces, la idea aquí, si no me entendió, vuelvo a explicar para hacerlo lo más sencillo posible. ¿Ya, maestra? Y puede haber varias formas de cómo desarrollarlo. Lo importante es que yo lo pueda entender. Míreme. Otra forma, mire, otra forma de cómo trabajar esto, otra forma de cómo trabajar esto, es también planteándolo paso a paso. ¿Cómo? Yo pierdo el 15%. Ya mira, yo tengo 1.000 soles. Yo ya sé este dato, que el primer año he perdido 15% y el segundo año he ganado el 20%. Pero yo, ¿cuánto dinero tengo? Tengo 1.000 soles. 1.000 soles. ¿Estamos bien, maestra? Si yo pierdo el 15%, ¿cuánto te va a quedar en porcentaje? ¿Cuánto te queda en porcentaje? 85. El 85%. ¿Pero el 85% de quién? De 1.000, ¿sí o no? El 85% de 1.000. De 1.000. Porque este es el dinero que tú tienes. Entonces, acá yo puedo sacar cuánto me queda. 85 sobre 100 de 1.000. Ahí está. Se van dos ceritos con dos ceritos. Y me queda 85 por 10, 850 soles. Esto es lo que te queda del primer año. Del primer año. ¿Estamos bien? Sí. Ahora, ya te quedó 850. Y este 850 lo vas a volver a invertir aquí en el segundo año, 850. ¿Ya? 850 soles. 850 soles. ¿Ya? Recuerda que tú te queda 850. ¿Cuánto dinero has perdido? Has perdido aquí 150 soles porque tenías 1.100. Ahora, estos 850 te va a generar una ganancia del 20%, ¿ya? Cuando tú tienes una ganancia del 20%, tengo que sacar el 20% para saber cuánto he ganado. Entonces, este 850 lo multiplicamos por el 20%. 20 sobre 100. ¿Cuánto me sale de ganancia? A ver. Se va un cerito con un cerito y otro cerito con otro cerito. 85 por 2, ¿cuánto es? 2 por 5, 10. Lleva una, 2 por 8, 16. Y una que llevabas, 17. 170 soles. Acá está lo que has ganado. ¿Estamos bien, maestra? Sí, 170. Pero, ¿cuánto perdiste ese del primer año? ¿Cuánto has perdido?
150. ¿Cuántos? Ahora, ¿cuánto has ganado? 170. El 70. Entonces, yo voy a saber cuánto ha sido mi ganancia final, ¿cierto? ¿Cuál fue la ganancia de Ana al finalizar el segundo año? Yo acá ya he recuperado mis 150, pero ¿cuánto me queda? 20. 20 soles. 170 menos 150 me da 20 solcitos. 20 solcitos. He ganado. Por eso la clave es la letra A. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí, ahora sí entendí. Perfecto. Ahora sí, la idea es no quedarse con Sí. dudas. Vamos al siguiente problema. Igual te doy 2 minutos. Esta es una pregunta del nombramiento 2015. Dice, una encuesta aplicada a 40 estudiantes. Estamos hablando de que el total aquí es 40. Este es el total. El total. Total de estudiantes. 40. Se obtuvieron los siguientes resultados: 8 matemática, 12 comunicación, 15 educación física y 5 ciencia y tecnología ambiente. ¿Ya? ¿Qué porcentaje de estudiantes prefieren comunicación? Entonces, ojo, para yo sacar un porcentaje, yo quiero sacar el n por ciento de una cantidad. Entonces, hay una fórmula para poder calcular, que también se puede hacer por regla de tres, ¿eh? Vamos a hacerlo también por regla de tres, pero existe una fórmula directa que es parte entre el total por 100%, ¿ya? Por 100%. Lo vamos a hacer de esta manera como también con regla de tres. ¿Estamos bien? Listo. Te doy entonces 2 minutos para que desarrolles. Ya sabemos las claves por el chat, maestros. Ya están poniendo sus claves. Ahí está la maestra Jenny, muy bien. Vamos a dar unos minutos. No importa si te equivocas, no importa acá. Además, soy yo el que estoy viendo las claves. No hay ningún problema. Quien conteste o no quien conteste. Pero lo importante es participar y desarrolles tú. Muy bien, ahí está el maestro Cáceres también dando su respuesta. Excelente. Un minuto más. Y vamos a la participación por el chat, maestros. A ¿eh? 152 maestros, bienvenidos todos. Estamos iniciando aquí el tema de porcentaje. Las preguntas que han venido en porcentaje en exámenes de nombramiento, ¿ya? Listo, muy bien. Vamos al desarrollo, ¿ok? Vamos al desarrollo. Para yo saber qué porcentaje es, según esta ecuación, para yo saber qué porcentaje es, entonces vamos a saber. N por ciento, vamos a ponerle color negrito. N por ciento es igual a la parte, pero como me piden de comunicación y el total es 40, ¿qué parte es de comunicación? Son 12 estudiantes que prefieren Entonces, comunicación. Entonces ponemos arriba el 12. Y abajo ponemos el 40. total, que es 40. Y esto multiplicado por 100%.
Así sacamos todos los porcentajes. Entonces, profe, ¿puedo eliminar un cerito con un cerito? Claro que sí. Puedes eliminar un cerito con un cerito. También, ¿puedes simplificar el 12 con el 4? Claro que sí. Puedes sacar cuarta 1 y cuarta 3. ¿Y qué te va a quedar? 3 con 10. Multiplicamos 3 por 10, me sale 30%. Y la clave es la letra B. Este es un método. También podemos trabajarlo con regla de 3, tal como dijo la maestra. Yo digo, profe, 40 corresponde a mi 100%, porque es el total, ¿sí o no? Entonces, comunicación que es 12, ¿a qué porcentaje corresponde X? Entonces simplemente hacemos un aspa. Multiplicamos en aspa, ¿no? En la regla de 3. Multiplicamos en aspa. X por 40 es igual ¿a quién? A 12 por 100%. Este 40 pasa a dividir. X sería 12 por 100% sobre 40. Y mira, me queda la misma operación que está aquí arriba. Mira, es la misma. Antes de seguir avanzando, simplifica, ¿no? Se va un 0 con un 0. Simplifico 12 entre 4, me da 3. Pues cuarta 1, cuarta 3. Y 3 por 10 me da 30%. Queda la misma operación. Entonces, profe, para no estar aprendiéndome fórmulas, profe, ¿puedo aplicar regla de 3? Claro que puedes aplicar regla de 3. ¿Estamos ahí, maestros? ¿Dudas hasta aquí? La clave es la letra B. Felicitaciones a los maestros que han participado en el chat. Han dado con la respuesta. Excelente. Vámonos. Sí, dígame, dígame. ¿Todo claro entonces? Vámonos a la siguiente pregunta. Ya estamos viendo bien con el tiempo, estamos yendo lento, le doy su tiempo para el desarrollo. Y pregunto, no se queden con las dudas, por favor. Los maestros van a tener paciencia de volver a esperar una segunda explicación. ¿Ya? Tenemos el siguiente problema, el problema número 4, y estamos yendo bien con el tiempo. Al elaborar pastelillos, el 5% de la fruta se desperdicia. Si para un pedido de pasteles se necesita 190 kilogramos neto de fruta, ¿cuántos kilogramos se debe comprar? Analice bien. Ojo, esta palabra neto quiere decir que es lo que vas a utilizar. Pero hay una cantidad que tú compras. Eso cuando tú compras es en bruto. Pero neto utilizas 190 kilogramos, ¿ok? Ya está. Ahora, ¿cuántos kilogramos se debe comprar? ¿Cómo resolvemos el problema? A ver, le doy 2 minutos para que desarrolles. Participación por el chat. 162 maestros. Todo sacrificio trae su recompensa, maestro. Estamos iniciando esta preparación. A ver, tenemos el chat para la participación de las respuestas.
Ya tenemos respuesta. Está la maestra Jenny. Muy bien, ahí está la maestra Cáceres, participando en el chat. Listo. A ver, vamos al desarrollo del problema. Ya lo que lo tenemos casi listo, ¿no? Vamos a ver, analicemos, ¿no? Tú compras cierta cantidad de fruta. Puede ser fresas, puede ser, no sé, lo que vas a utilizar para hacer tus pastelillos o cerezas. Pero me dicen que el 5% que está aquí se desperdicia, ¿no? Puede ser que se chanque, ¿no? Se haya malogrado, ¿no? Entonces, ¿cuánto de porcentaje estás utilizando? Si yo sé que el 5% se desperdicia. 95. El 95%. Este 95% que te queda, ¿ya? Este 95% que se queda corresponde a tiene que ser los 190 kilogramos que yo necesito. O sea, esto es los 190 kilogramos que yo necesito que sean neto. Entonces, profe, ¿cuánto tengo que comprar? Pues yo tengo que comprar, yo compro el 100%. Yo compro el 100%. Se desperdicia 5, me quedan el 95%. ¿Cuánto corresponde este 100%? Hacemos una regla de 3. Multiplicamos en aspas, ¿sí o no? X a qué es igual. Multiplicación de estos dos, 100% por 190 kilogramos dividido entre ¿quién? Entre 95%. Entre el 95%. Profe, ¿se puede ir porcentaje con porcentaje? Sí, se puede ir porcentaje con porcentaje. ¿Qué más puedo sacar aquí? A ver, ¿qué más puedo simplificar? Este es 95, ¿ah? 95. ¿Qué podemos sacar acá? Profe, ¿puedo sacar quinta? Claro. Quinta de 95. Acá es 1 y acá es 19. Tú divides 95 entre 5, me da 19. Y quinta de 100 es 20. 20, porque 20 por 5 me da 100. Y acá 19 por 5 me da 95. Uy, profe, tengo 190 y tengo 19. ¿Puedo simplificarlo? Claro que también puedes simplificar. 19ava 1 y 19ava 10. Te queda el cerito que hace el 10. Y te queda 20 por 10. Profe, entonces, 20 por 10 me da 200. O sea, tú has comprado 200 kilogramos, ¿ya? La clave sería la letra A. Profe, ¿y por qué? Míreme. Recuerden, siempre lo que yo invierto va a ser mi 100%. Si se desperdicia 5, entonces me va a quedar 95%. Porque 5% se ha desperdiciado. Y esto 95 justamente es mi kilogramo neto que yo necesito para hacer mis pastelitos. 190 kilogramos, ¿ok? Ahí está, 190 kilogramos. Listo. Ahora, profe, el 100% que yo he comprado, ¿cuánto será? Pues va a ser X. Entonces, hacemos la operación y me va a salir 200. Me va a salir 200. Hasta aquí. ¿Todo claro, maestro? Otra forma de desarrollar también es analizando siempre, ¿no? Yo digo, profe, otra forma de desarrollar. Profe, como pierdo el 5%, me queda el 95%. Entonces digo, el 95% de X, esto tiene que ser igual a 190 kilogramos. Y despejo X. Yo despejo X, ¿ok? Recuerden que 95% es 95 sobre 100. De X igual a 190. Este simbolito de porcentajes entre 100.
Ahora, el 100 está dividiendo, pasa a multiplicar, y el 95 está multiplicando, pasa a dividir. ¿X a qué sería igual? A 190 por 100 sobre 95. Y miren, me ha salido la misma operación. La misma operación. Igual hacemos lo mismo. Sacamos quinta acá, 19. Y quinta acá, 20. 19 con 190 puedo simplificar. 19ava 1, 19ava 10. Y 10 por 20, esto me va a dar también, me va a dar, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 200. Aquí también podemos desarrollar en una sola operación. O puedo hacer mi aspa simple. Hasta aquí una duda, la clave es la letra A. Estamos haciendo dos formas de cómo desarrollar. Utilizando la regla de 3, el aspa simple, o también aquí sacando el porcentaje de una cantidad. ¿Ya, maestros? ¿Todo claro? ¿Todo sencillo? Muy bien. Sí, Esto ha profesor. venido. Perfecto. Esto ha venido examen nombre. Gracias por responder. Son 166 maestros. Participación por el chat, maestro. Participación por el chat. Ojo, que al final le Ah, voy a maestro, compartir. Sí, dígame, dígame, maestro. Dígame, dígame. discúlpame. O sea, ese 5% ya no se le puede poner en el desarrollo del ejercicio. Simplemente eso va a ser algo figurativo, nomás dentro de la elaboración del problema, ¿no? Claro, porque solamente te dicen que se ha perdido el 5%. Y si se pierde el 5% es porque ya no lo voy a utilizar. Yo digo así, si yo tengo mis compro 100%, si yo pierdo el 5%, entonces me queda, ¿cuánto te queda? El 95. 95%. Y con este 95% es lo que yo voy a trabajar. ¿Ya, maestro? ¿Estamos claros? Sí. Hoy sí estoy ya captando Ya, el problema. perfecto, maestro. Y este 95 son los 190 kilogramos. Puedo hacerlo con aspa simple. 95% es 190 porque es el neto, el neto. Y 100%, ¿cuánto será? Hacemos mi aspa simple. O también podemos sacar el porcentaje de una cantidad. 95% de X es 190 y me va a salir X, que es 200. Lo mismo. Una operación bien hecha, sale la respuesta. ¿Ya? No importa el método que tú sigas, ¿ah? No importa. Vamos al siguiente. Gracias por preguntar y siempre pregunten, maestro, no se queden callados. Si no tienen audio, pregunten por el chat, escriben por el chat, profesor puede volver a repetir y yo vuelvo a repetir, ¿ya? O pongan ya, para no escribir tanto, otra vez, profe, ya. Ahí está, otra vez. Pero aquí estamos para ayudar, ¿ya, maestros? Muy bien. Problema número 5, y estamos con el tiempo bien medido. En una muestra de 600 microbios, se cuenta 250 de la clase A, 150 de la clase B y el resto de la clase C. ¿Qué porcentaje representan los de la clase C respecto a lo de la clase A y B? ¿Ya? Recuerden que tenemos tres tipos aquí de microbios. Tenemos de la clase A, ¿cuántos hay? 250. 250. Muchas gracias, maestra. De la clase B, ¿cuántos hay? 150. 150. Profe, y de la clase C, no sé, profe. De la clase C, El no sé, resto. no me han dado. Pero me dicen el total que es 600. Este es el total. Entonces, ¿puedo sacar cuánto hay de la clase C? ¿Puedo sacar? Sí. 250 más 150, esto me da 400. Entonces, ¿cuánto hay de la clase C? 200. 200. 200. Ahora sí, presten atención, por favor, ¿eh? Presten atención. Me dicen a ti, te dice, ¿qué porcentaje representa la clase C con respecto de la clase A y B juntos? Recuerda que A y B juntos, ¿cuánto es? 400, ¿sí o no? Y tú tienes que sacar un porcentaje relacionando la clase C con la clase A y B juntos. A ver, te voy a dar tiempo para que analices y me des la respuesta. Ya te ayudé con el planteamiento.
tienes el chat para tu respuesta. Ya hay una respuesta y sale al ojo, ¿eh? Sale al ojo. Vamos a esperar. Ahí está participando el maestro o la maestra Cáceres, no sabemos, pues sale su apellido. Vamos, maestro, 168 maestros, ya está amaneciendo, ¿eh? Ya está amaneciendo. Hoy día va a ser un bonito día. Ahí está la maestra Jenny, muy bien. Dando su clave. Analicemos, analicemos. Vamos entonces a la respuesta. Mire, maestros, no es necesario no hacer ningún tipo de operación matemática, ¿ya? Si tú tienes, yo doy un ejemplo, si tú tienes 100 soles, 50 soles sería mi 50%, ¿sí o no? Si tú tienes 80 soles, 40 soles, ¿qué sería? Mi 50%, ¿no es así? ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Ahora, Sí, maestro. dice acá, ¿qué porcentaje representa de lo de la clase C, esta clase C, con respecto a la clase A y B juntos, ¿ya? Te piden a ti la clase C, esta clase C, con A y B juntos. Clase C con A y B juntos. Profe, entonces, ¿cuánto es A y B juntos? Es 400. Es 400. Acá está, 400. ¿Y cuánto es la clase C? 200. O sea, si yo tengo 400, ¿cuánto sería el 200? ¿Cuánto sería? La mitad, ¿sí o no? ¿Y la mitad qué porcentaje es? ¿Qué es la mitad? 50, El 50. 50%. Y la clave es la letra B. No hay que hacer ningún tipo de operación. Profe, ojo, ¿eh? Acá no te piden qué porcentaje es la clase C con respecto al total A. No. Te dicen bien claro qué porcentaje representa la clase C con respecto a la clase A y B juntos. ¿Ya? Si no te hubieran puesto A y B juntos, entonces, ahí sí tienes que hacer la clase C con respecto al total. Podemos hallar el porcentaje de cada uno con respecto al total, pero no te piden ante el total. Te piden con A y B juntos. Y A y B juntos es 400. 250 más 150, 400. Entonces, esto corresponde al 50%. Profe, ¿y cómo sería operando? ¿Cómo sería operando? ¿Ya? Miren, ahí sí tenemos que platicar este porcentaje. ¿Ya? Arriba va ¿quién? La parte 200. ¿Y abajo quién va? Lo que yo estoy midiendo, que es una mayor cantidad, que debería ser el total, pero es la mayor cantidad, que es 400. Y esto por 100%. Listo. ¿Qué hacemos? Se van dos ceritos con dos ceritos. Puedo sacar mitad 1
y mitad 2. Y te quedó 100 entre 2. Entonces, ¿cuánto es el n por ciento? 100 entre 2 me da 50%. Lo mismo sale. ¿Estamos, maestros? ¿Todo claro? ¿Cuál es la clave? La letra B. Este problema estaba para observar bien, poner los datos y analizar nada más. ¿Estamos bien? A veces no es necesario hacer cálculos, no es necesario, sino con tu simple análisis bien planteado, es como que tener buen ojo, ¿no? Tener buen ojo. Hay algunos que sí tenemos buen ojo y damos con la respuesta y ganamos tiempo también. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Seguimos avanzando? Sí, profesor. Listo, muy bien, maestra. Sí, por favor, todos tenemos, lo que más desarrollamos nosotros es la paciencia con nuestros estudiantes y entre nosotros también. Entonces, si por ahí un maestro tiene dudas, yo vuelvo a explicar. Si no puedes el audio, por el chat, profesor, otra vez. Entonces yo vuelvo a explicar. Ya sé que esa es la palabra clave. Ya. Vamos al problema del 2017. Dice, al consultar el espacio usado en un CV, un docente afirma, el 60% del espacio de mi UCV lo he destinado a mis carpetas personales, de los cuales el 30% corresponden a fotos familiares. Considerando lo afirmado por el docente, ¿qué porcentaje del espacio total del UCV ocupa sus fotos familiares? Ya te piden un porcentaje final. ¿Ok? Antiguamente usábamos el UCV, ¿no? Y llenábamos las computadoras de puros virus. Hoy en día ya no. Ya. Hoy día utilizas ya la nube, guardas tus archivos en el Drive y lo utilizas en cualquier computadora. Listo. Muy bien. Le doy 3 minutos para que desarrolle. No, dos nada más, dos, dos. Tenemos la participación por el chat de sus claves. Aquí todos aclaramos y nadie se queda sin dudas, ¿ah? Vamos guardando silencio. Un minuto más, ¿ah? Ahí está, muy bien. Ha puesto su respuesta la maestra Fiorella, la maestra Jenny. Excelente. Estamos llegando al desarrollo. Participación, 174 maestros sigue aumentando. Bienvenidos todos. Excelente, maestros. Mírenme.
A ver, ¿cómo desarrollamos esto? Podemos hacerlo también con una gráfica para que entenderlo mejor. Podemos hacerlo con una gráfica, ¿no? Vamos a ponerle un rectangulito. Digamos que este rectangulito corresponde a todo mi espacio de mi UCB. Entonces, una parte, que es el 60%, este 60% es para la parte personal, o sea, el espacio UCB destinado a mi carpeta personal. Esta es la parte personal. Personal. Y este otro 40% que no menciona el problema debe ser otros. Otros. ¿Ok? Pero yo tengo una parte personal, que es este de acá, 60%. Ahora me dicen, de los cuales, y acá está el enlace, el 30% corresponde a mis fotos familiares. Las fotos familiares corresponden a la parte personal, sino porque acá una partecita, este 30%, es las fotos familiares, ¿ok? Fotos familiares, ahí está, fotos familiares. Profe, entonces, cuando tengo un porcentaje sobre otro porcentaje, entonces ahí sí yo puedo trabajar porcentajes sucesivos. ¿Qué quiere decir? Que mi espacio de UCB es mi 100%, ¿cierto? El 60% es mis partes personales y de esas partes personales el 30%. Entonces decimos 30% del 60%. ¿Ok? Una multiplicación sucesiva, porque estoy hablando del 30%, que es una parte del 60% de la capacidad del UCB. ¿Ya? Y como te piden a ti qué porcentaje es, entonces voy a dejar solamente un porcentaje libre y voy a trabajar con el resto. Mira, ¿cómo sería 30%? 30 entre 100, ¿sí o no? Lo hemos visto al inicio. ¿Y esto multiplicado por quién? Por 60%. Profe, ¿y este no lo divides entre 100? No, porque te piden a ti qué porcentaje. Entonces, ¿puedo simplificar aquí? Sí, sí puede simplificar. Se va un cerito con un cerito y un cerito con otro cerito. Y te queda 3 por 6. ¿Cuánto es 3 por 6? 18. 18%. Y esa sería mi respuesta. La clave, la letra A. Cuando tengo un porcentaje sobre otro, el 30% del 60% de mi capacidad del UCB se multiplica 30 por 60%. ¿Ya, maestros? ¿Todo claro? Siempre recuerden que vamos a trabajar un 100%. Siempre, siempre vamos a trabajar un 100%. ¿Ya? ¿Todo claro, maestros? ¿Dudas hasta aquí? Bien, Maestro, una diga. consulta. Sí, dígame, dígame. Referente a lo que usted dijo, este porcentaje, dijo un nombrecito, sobrepuesto, creo, ¿cómo Claro, se llama este este tipo de porcentaje clase? es sucesivo a este otro porcentaje, o sea, sobrepuesto, ¿no? Por ejemplo, mire, maestra, ¿cuánto sería este porcentaje que está aquí? Que de repente son fotos, no sé, de su oficina, fotos con sus amigos. ¿Qué porcentaje sería? 30, 30. No, no, no Es es 30. 60 Cuidado, que está. siempre trabajamos el 100%, ya, siempre. Ah, Este sería el 70%. 70. Este es el 70, 70% del 60%. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a trabajar. Por ejemplo, el total, ¿cuánto es el total? También es Sí. 100%. Porque tenemos 60 y 40. Y este 60% vendría a ser nuevamente mi 100%. De este 60, el 30% es fotos familiares y el 70% sería para también otras fotos. Otras fotos. ¿Estamos bien, maestra? ¿Todo claro ahora sí? Listo. Sí, profe, gracias. Entonces, siempre vamos a hacer eso. Siempre es porcentajes de 100%, 100%. También lo puedo hacer de esta manera. Puedo decir, X es mi capacidad de mi UCB. Y digo, para lo personal es el 60% personal. Entonces, para otros va a ser el 40%, ¿sí o no? Pero de este personal, el 30% es para la familia y el 70% es también para otras fotos de amigos. Pero este es el 60, el 30 del 60 de X. ¿Ok? Siempre se multiplica. Esta secuencia se multiplica. Puede ser arriba o puede ser abajo.
¿Ya, maestra? Por eso que aquí aplicamos lo mismo. Lo he hecho en forma gráfica y acá en forma también gráfica, pero pareciendo como si fuera un mapa, ¿no? Un mapa semántico, ¿no? Pero acá es el 60, después el 30 y el 70. Siempre trabajamos con 100%. Cada cantidad que tú tengas, siempre es mi 100%. Si tengo un grupo de carteras, mi 100%. Si tenga 5 carteras, es mi 100%. Si tengo, no sé, 10 pares de zapatillas, esos 10 pares es mi 100%. ¿Ya, maestra? ¿Maestros, todo claro? ¿Todo claro? Sí, Bien. profesor, sí. Perfecto. Se ha entendido. Listo, esa es la idea que En la siempre. parte de aquí arriba, perdón, Sí, por dígame, dígame. en la parte de acá dice de los cuales, cuando hay una coma, personales, coma, de los cuales. Eso lo cambia, ¿verdad? Porque yo Claro. pensé que De los 30% era cuales aquí en el tengo. 40, otro. Muy bien, maestra. Buena observación. De los cuales se refiere ¿a quién? A la carpeta personal. O sea, yo tengo mi carpeta personal, que es el 60%. Y de los cuales, de esa carpeta personal, el 30% es para fotos familiares. Ahora, si no te das cuenta de la palabra de los cuales, ya sabes que son fotos familiares. ¿Y las fotos familiares dónde van? A la parte personal, ¿sí? A la carpeta personal. ¿Es así? ¿Estamos bien? Y cuando yo utilizo la palabra de, ya, por ejemplo, les digo, calcular el 20% del 30% de 2000. Multiplicar. Esta de y de es multiplicar. Muy bien, maestro. Acá dice 20%, 20 sobre 100 por 30 sobre 100 por 2000. Por 2000. Y acá mira, de los cuales, o sea, quiere decir que tengo que multiplicar este 30 con mi carpeta personal, que es el 60. Acá está. Este es D. Ahora sí, maestros, ¿quedó claro? ¿Sí? Sí, profesor, es correcto. Ahora sí, profe, ahora sí. Ya está, muy bien. Pasamos al siguiente. Todas las observaciones se tienen que dar y ahí vamos aclarando más cosas. 2019. Vamos a ver qué tenemos 2019. Jimena llevó 200 huevos al mercado para venderlos. Pero 10% de esos estaba malogrado. Ah, igual que las frutas, ¿ah? Y los restantes estaban en buen estado. Si lo pudo vender, si, mire, si solo pudo vender el 80% de los huevos que estaba en buen estado, ¿cuántos huevos, vamos a juntar esto, cuántos huevos de los que llevó Jimena al mercado no se vendieron? Muy bien, te voy a dar 2 minutos para que desarrolle. Recuerda, yo he llevado 200 huevos al mercado. Entonces te preguntan, ¿cuántos huevos de los que llevó Jimena al mercado no se vendieron? Ya está. Profe, ¿y estos 10% que se malogró, lo has vendido? Tú eres un buen comerciante, no lo vas a vender, sino entonces ya este 10% también no se vendió porque se malogró. Y ahora sí, analiza y observa. Si se malogró el 10, ¿cuánto te queda? El 90%. Y de esos 90%, el 80% lo vendiste. Ahí analiza, siempre es un 100%, ¿eh? Listo. Grafica como yo he graficado. Participación por el chat, ¿ya?
Ahí está la maestra Jenny poniendo su clave, participando. Muy bien, maestra, gracias. Ya tenemos otra participación del maestro o la maestra Cáceres. Un minuto más, 179 maestros. Bienvenidos todos a esta clase de razonamiento lógico con el profesor Antonio. Ya tenemos otra participación del chat. ¡Ay, ay, ay! Vamos a observar bien, ¿ah? Muy bien. Casi, casi. A ver, vamos a ver. Vamos a hacer una grafiquita igual. Profe, me gusta la gráfica porque entiendo más. Ya vamos a la grafiquita. Hacemos nuevamente nuestro este rectangulito. Acá está. Todo esto son los 200 huevos que yo llevo al mercado. O sea, aquí voy a poner esto. Profe, todo esto corresponde a los 200 huevos. Ya está. Ahora trabajemos aquí en porcentaje. Me dicen que el 10%, este 10% que está acá, se malogró. 10%. Profe, pero ojo, el 10% de 200 se han malogrado. ¿Cuánto es el 10% de 200? ¿Ah? 20, Acá hay 20, profe. 20 huevitos, 20 huevos que no vas a vender a porque tú eres un buen comerciante, no creo que vendas huevos malogrados, ¿no? Entonces, 20 huevos que no vas a vender. Considera estos 20 huevos todavía. Ahora, de este 10% tienes aquí que te queda un 90% que vas a vender, ¿sí o no? Porque todo es 100%. Correcto. Pero de este 90%, ojo, solamente vendes, ¿qué cosa? El 80%. El 80% vendes. Vendes. Entonces, ¿qué porcentaje no vendes? ¿Qué porcentaje de aquí no vendes? Ya la Diez, maestra aprendió y dijo, profe, no vende el 20%. ¿Estamos bien? exacto, sí, correcto. ¿Excelente? Ya está. Entonces, este 20% no vende. No vende. Y justamente te pregunta, Jimena, de los huevos que llevó al mercado, Jimena, ¿cuántos vendieron? ¿Cuántos no se vendieron? Entonces, no se vendió los 20 huevos y también no se vendió este 20%. Entonces, te falta este 20%. Y recuerda que es sucesivo. 20% ¿por quién? 20% ¿por quién? Por el 90%. 20%. ¿De quién? De 200. 200. Ahí está. Profe, a ver, ¿cuánto sería esto? Esto sería 20 entre 100. Por 90 entre 100 por 200. ¿Puedo eliminar bolitas? Claro que puedes eliminar bolitas, ¿no? Se va dos ceritos con dos ceritos. También acá hay dos ceritos arriba y dos ceritos abajo. ¿Y qué te quedó? 2 por 9 por 2. O sea, 2 por 2, 4 por 9, 30 y 36. Ya está. Estos son los huevos que no se vendieron. Profe, pero son estos 36. Y estos 20 que se malograron. ¿Ya, maestra? La maestra Fiorella, te faltó los 20, ¿no, maestra Fiorella? Entonces, acá tenemos la respuesta. ¿Cuál sería? La Sí. respuesta sería los 36 más los 20. Sería 50. 56. Eso sería la clave. La clave es la letra 20. 56. Por ahí uno se emociona, profe. Saludos y dice, profe, yo saqué el 90%. Claro, 90% sería 180 huevos, ¿cierto? Y de ahí sacamos de 180 el 80% y el 20%. También sale así, también sale así. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Todo fácil? ¿Me entendieron, maestros? ¿Dudas hasta aquí? Profesor, Dígame. buenos días con todos. Mire, yo no entiendo de dónde sale ese 20%, porque si lo sumamos 80 más 20 sale 100, pero ahí hay 90%, eso es lo que no entiendo, profesor. Ya, listo.
Présteme atención, maestra. ¿Ya? Este 90% es la suma del 100% de los huevos. Por eso acá hay 90 y 10 serían 100%, ¿no, maestra? ¿Estamos bien? Hasta ahí me Sí. entendió. Perfecto. Y ahora, este 90% que corresponde, como acá me salió 20%, 20 huevos, corresponde a mis 180 huevos, ¿no es así? Sí. 180 huevos. Ahora, estos 180 huevos va a ser ahora mi 100%. Nuevamente tiene que ser, siempre trabajemos con 100%, maestra. Siempre. De estos 180, usted vende el 80. ¿Cuánto le falta vender? ¿Cuánto Veinte le por falta? ciento. 20%. Ahora sí, ¿entendí dónde sale 20%? Ahora sí, gracias, profesor. Excelente, maestros. Entonces, siempre una cantidad va a ser el 100%, siempre, siempre, ¿ya? Si yo hago una actividad y digo vendo el 80, no vendo el 20, siempre. Entonces hacemos multiplicación sucesiva, 20 por 90 de 200. O también puedo sacar el 180 y digo 20% de 180, ¿cuánto será? Porque yo sé que este 90 es 180. A ver, 20 sobre 100 de 180. Se va una bolita con una bolita, otra bolita y con otra bolita. ¿Cuánto es 2 por 18? Profe, me sale 30 y 36. También puedo hacerlo así. Sumo el 36 y le sumo. Si te hace más fácil sacar los 180 huevos, que es el 90%, y de ahí digo 80 vendo y 20 no vendo, entonces ahí puedes sacar también, sumas 36 más los 20 que estaban malogrados, sale 56. Ya, maestra, ahora sí. ¿Todo claro? Sí, profesor, ahora sí todo claro. Gracias. Perfecto, seguimos avanzando, seguimos avanzando. Ya estamos justo a mitad y a mitad de problema. Acá, 2019, dice, ha venido bastante esto en examen de nombramiento, porcentaje. Roberto sufrió una intoxicación y se atendió en una clínica. El seguro médico que tenía asumió el 60% de todos los gastos que realizó El Roberto, tuvo cuarenta que por pagar. ciento. Ajá. El 40%, que corresponde al 120 soles. ¿Cuál fue el costo total de atención del Roberto de la clínica? A ver. ¿Cuál fue el costo total de la atención de Roberto en la clínica? El costo total de ti, ¿ya? Con una regla de tres sale, ¿eh? Directo. Roberto, recuerden, gastó 120 soles. ¿Ya? Si la clínica asumió el 60%, ¿qué porcentaje asumió Roberto? El 40. ¿Ya? Ahí, por ahí analicen. Claves por el chat, maestros. Claves por el chat. 176 maestros. Guardo silencio para que te concentres. A ver, podemos participar en el chat, maestros. 177. Bienvenido, maestros. ¿Ah?
Muy bien, ya tenemos respuestas de la maestra Fiorella. Ahí está la maestra Jenny, excelente. Vamos al desarrollo entonces, maestro, para seguir avanzando y terminar los 14 problemas que tiene. Listo. A ver, vamos a ver. Dice acá. Ojo, Roberto se intoxicó. ¿Estamos bien? Entonces, como Roberto se intoxicó, no sabemos cuánto gastó, ¿ok? Digamos que gastó X. Gastó X en su. Pero de este X, el 60% lo asume ¿quién? La clínica, ¿cierto? Entonces, Roberto, ¿cuánto paga? ¿Qué porcentaje que paga? Si es el 100%, 40%. 30%. Paga Roberto, si no, lo asume Roberto, si no. ¿Estamos bien? Entonces, profe, pero este 40% es justamente el dinero si Roberto tuvo que pagar 120 soles. Entonces hacemos nuestra regla de tres. No decimos, allá, el 40% corresponde ¿a quién? A 120 soles. Entonces, ¿cuánto será mi 100% que tiene el gasto total? ¿Cuánto será mi 100%? Y acá le ponemos el X. ¿Listo? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hallamos X? Se multiplica en aspa, ¿no? Sería 100% por 120 sobre 40%. ¿No es así? Ya está. ¿Quién se va? Ceros. Excelente. Excelente. Se van primero los porcentajes. Una bolita con una bolita. Y decimos 12. ¿Con 4 puedo simplificar? Claro. 2 entre 4 me sale 3. Cuarta 1 y cuarta 3. ¿Y qué te queda? 100 por 3. ¿Y cuánto es 100 por 3? X es igual a 3. 100. Ese es el gasto total que ha tenido para atenderse la intoxicación, Roberto. La clave es la letra C. ¿Ya, maestros? ¿Estamos bien? ¿Todo claro? Este es mi aspa simple, mi regla de tres. Multiplicamos en cruz. X solito es el por el sobre el 40%. 100 por 120 entre el 40%. ¿Ya, maestros? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Avanzando? Cuidado con los audios para que no haya ninguna interferencia y no nos enteremos de nada acá. Acá nos enteramos de todo. Cuidado, vamos a mutear, ¿ya? Listo, muy bien. Seguimos avanzando. Pero una pregunta, yo lo Sí, hice dígame. con su dibujito nomás lo hice, o sea, con También con dibujitos, maestra, excelente. Yo la felicito, ¿eh? Si me hace con gráfica, a mí me gusta con dibujitos, me gusta con dibujitos. Está sí. bien, perfecto. Si una operación está bien hecha, llegas a la respuesta. Vamos al nombramiento nuevamente 2019. Dice, Mario tiene un jardín cuya superficie es de forma cuadrada y cada lado mide 2 metros. En cierto momento decide ampliar su jardín de tal manera que la superficie siga siendo de forma cuadrada, pero cada lado mide 4 metros. ¿En qué porcentaje se ha incrementado la nueva superficie del jardín respecto a la anterior? Con esto yo te aconsejo dibujar, ¿ya? Graficar, que es más fácil. Un cuadradito, acá está mi cuadradito. Este es mi jardincito. Este jardincito, ¿cuánto mide? 2 metros aquí y 2 metros por aquí. ¿Estamos bien? Y recuerden que todo es mi 100%. Este mi jardincito es mi 100%. No estoy sacando el área, es mi 100%. Ya está. Ahora sí. Analiza bien y complétate. Muy bien, ahí está la maestra Fanny, también ha participado. Excelente, maestra Fanny, por su participación. Ahí final vamos a hacer el desarrollo y vamos a comparar, ¿ok? Acá se pueden equivocar y más pido que se equivoquen, pero intente, no se queden sin intentar.
y pongan su respuesta. Yo no les voy a hacer roche, ¿eh? Pongan su respuesta. No les voy a hacer pasar vergüenza. No, 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 no. Ahí, ahí hay una respuesta. La maestra Fiorella. Recuerden que el nuevo jardín que se forma también es de forma cuadrada, no es rectangular, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Ahí está participando la maestra Fanny, la maestra Fiorella. Podemos seguir participando. Un minuto más. Bien. Nuevamente la maestra Jenny. Muy bien, vamos a la respuesta. Observen, ¿eh? Ojo, pestaña y ceja. Vamos a hacer lo mismo que dice el enunciado, ¿ya? Ella decide ampliar su jardín de manera que la superficie siga siendo de forma cuadrada, para que sea de forma cuadrada, ¿ya? Ahora va a medir 4 metros de lado, pero yo ya tengo mi jardincito que tiene 2 metros, entonces amplío mi jardincito para la derecha, una distancia de 2 metros, ¿sí o no? Para que sean los 4 metros. Y para la izquierda también una distancia de ¿cuánto? De 2 metros, ¿sí o no? Ah, profe, entonces, estas distancias que usted está ampliando, es acá 2 metros y acá 2 metros. ¿Por qué? Porque cada lado tiene que medir 4 metros. Y ahí cerramos el cuadrado, porque mi jardín tiene que ser de forma cuadrada. Profe, analiza bien. Habla bien, profe. Sí. Si yo prolongo esto para esta, ¿verdad? Para este lado, así. ¿Cuántos cuadraditos iguales se han formado? Más. ¿Cuántos más cuadraditos iguales? A ver, ¿qué me dice? 3 cuadraditos más, ¿no es así? Tres. Y cada cuadradito, ¿qué cosa es? 100%, 100%. 100% y 100%. 100%. ¿Cuánto se ha ampliado, maestros? 300. La 300. respuesta sería 300%. ¿Okay? Y mire, lo hemos hecho solamente con gráfico. Con gráfico nomás. Nada más con gráfico. Profe, ¿por qué? Porque este lado tiene que ser de 4 metros y este lado tiene que ser de 4 metros. Y has ampliado tu jardín. Otros dos más y cierras tu cuadrado, porque tiene que ser de forma cuadrada. Pero ya sabes que el inicial es mi 100%, 100 aquí, 100 aquí, 100 aquí. ¿Cuánto se ha ampliado? 300%. ¿La clave cuál es? Sí. La C. 300. ¿Estamos bien? ¿Estamos claros? Sí. ¿Dudas hasta aquí? A veces graficar te ayuda a Mejor. llegar más rápido y más fácil a la respuesta. ¿Ya? ¿Estamos bien? Muy bien, maestros. Seguimos avanzando. Estamos ya en el problema número 10. Aquí está. A ver. Problema número 10 del año 2018. Dice, ante la cercanía de un encuentro deportivo internacional, el dueño de una tienda comercial de venta de artefactos eléctricos
decide incrementar el 25% de la venta de los televisores. Si uno de los televisores se vendió a 200 soles, a 2.000 soles, perdón, con el incremento, ¿cuál será el precio de la venta? Te explico de los incrementos o el aumento, yo tengo un precio que es el 100%, ¿sí o no? Pero si yo le aumento, si yo aumento, por ejemplo, digamos, cualquier dato, el 25%, que es el dato, ¿cuánto sería en porcentaje? 100 Ciento más 20, veinticinco, 125%. 125. Excelente. Analicen por ahí, maestras, para llegar a la respuesta. ¿Estamos bien? Listo. Dos minutitos, ¿ah? Dos a tres. Pues a nosotras. Vamos a mutear porque si no, vamos a escuchar. Y ahí hay participación de chat. Muy bien. Felicitaciones, ¿ah? Por participar en el chat. Excelente. Ahí está el maestro, maestra Cáceres, está la maestra Fiorella, la maestra Fanny. Ay, 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 están las tres claves marcadas. Está la A, la B y la C. Dios mío, ¿cuál es la respuesta correcta? No sabemos. Vamos a dar un minuto más para los demás maestros. Estamos yendo bien con el tiempo. Muy bien, vamos al desarrollo, ¿ya? Ahí hay pa otra participación en el chat, la maestra Fanny, muy bien. Vamos a ver y vamos a comparar los resultados. Ya hemos visto que acá hay un incremento, muy bien, gracias maestra Jenny. Ahora sí, hay un incremento, ¿no? Que ahora ya no es 100%, sino 125%, ¿ya? Ahora, este es con el incremento. Y es más, se vendió el televisor, se vendió a 2.000 soles. Con el incremento, con este incremento, ¿ok? Entonces decimos, regla de tres, 125% con el incremento corresponde a 2.000 soles. Entonces, el 100%, que es el precio original, ¿cuál será el precio de venta inicial, que es mi 100%, antes del incremento, será X. ¿Podemos hacer aquí un aspa simple? Claro que sí. Claro que sí, así, aspa simple. Entonces decimos,
X a qué va a ser igual X, a qué va a ser igual a la multiplicación del 100% por 2000 sobre 125%. ¿Ok? ¿Quién se va? Se van los símbolos de porcentaje, símbolos de porcentaje, y podemos sacar acá, simplificar el 100 y el 125. De repente puedo sacar de frente 25ava, ¿no? Acá hay 25, 25ava, hay 5. Y acá 25ava, hay 4. 4 por 25 me da 10 y 5 por 25 me da 125. ¿Puedo seguir simplificando? Claro que sí. El 2000 con el 5. Puedo sacar quinta 1 y quinta sería 400. Ya está. ¿Qué te quedó? 4 por 400. 4 por 400. Entonces, ¿cuánto sale X? 4 por 400, ¿cuánto sale? 600. 1600. Sí. 1600. Y esta es la clave. La clave es la letra B. Ya, maestros, recuerden que estos 2000 soles se vendió con el incremento, con el aumento. Este aumento de 25% sería 100 más 25, 125%. Este es con el aumento. Entonces, por eso ponemos acá 125, corresponde a 2.000 soles. Si su televisor se vendió 2.000 soles con el incremento. Recuerden, con el incremento, ¿ya? ¿Estamos bien? ¿Listo? ¿Todo claro? Salió la clave B. Muy bien, felicitaciones a los que dijeron clave B. Y vamos corrigiendo. Y yo pido, por favor, que participen. No importa si se equivocan. Es mejor que se equivoquen aquí que no en el examen. Y ahí aclaramos dudas y hacemos comparaciones, ¿ya? Vámonos al siguiente problema. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Ya saben que me puedes decir, profe, explique otra vez, yo explico otra vez. No hay ningún problema. Todos los maestros acá tenemos paciencia de esperar. Es nuestro don que el Señor nos ha dado. Muy bien. Si no hay dudas, seguimos entonces. Sí, dígame, dígame, dígame. Le escucho. No la escuché, no la escuché bien. ¿Podría resolver de otro? ¿De otra forma? ¿Sí? ¿De otra manera? Aparte de la fácil. A ver, vamos a ver cómo lo hacemos. La idea aquí, que yo sepa Ex determinar una cantidad, ¿ya? 300. Por ejemplo, 125% podría ser así. El 125% de X es igual a 2000. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Entonces esto sería 125 Sí. sobre 100. De X igual a 2000. Despejamos X, el 100 para allá. X es igual a 2000, perdón. 2000 por 100 entre 125. ¿Ya? Y mira, se formó la misma operación. Solamente me queda simplificar. Y aquí es donde caemos en la simplificación, ¿no? Podemos hacerlo con calma, ¿no? Profe, 125. Ah, no, podemos sacar quinta, claro. Puedes sacar quinta acá. Quinta. Acá sería 2 y 5, 25. Y acá quinta sería 40, ¿no? Puedo seguir sacando quinta, 5. Y quinta de 40, 8. ¿Estamos bien? Ahora aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ah? Quinta. Quinta. Quinta, 1 y quinta, 400, ¿estamos bien? No sé si hemos hecho bien la operación, ¿ah? No sé si hemos hecho. ¿Qué nos faltó? ¿Qué nos faltó? Cinco, quinto, seis. Ah, no, quinta acá es 20, perdón, 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 perdón. Ya me estoy equivocando, ya. Acá quinta es 20, ¿ya? La primera quinta es 20. Quinta de 100 es 20. Y quinta de 5 acá es 4, ¿ya? Ahora sí, porque yo he visto quinta 40, no es quinta es 20, ¿ya? Quinta. Es 25, quinta 20. Quinta 5, quinta 4. Ahora sí me queda X 400 por 4, lo mismo. ¿Ya? ¿Cuánto sale 1600. X? 1600. 1600. Ya sale, tiene que salir lo mismo, ¿no? A veces no sale lo mismo porque hemos hecho una operación mala, una operación simple, ¿no? Quinta 25, quinta 20, 20. Ya no es 40, 20. ¿Ya? ¿Listo? Ahora sí, otra forma de cómo sacar. Profe, 125%, que es con el incremento. Vale, me costó el televisor 2.000 soles de X. X es el precio inicial.
2.000 soles, profe, y despejamos aquí el porcentaje de una cantidad. De las dos maneras, sale lo mismo. ¿Ya? ¿Ya, maestra? ¿Todo claro? Sí, maestro, gracias. Listo, muy bien. Sí, maestro, muy Listo, agradecido. seguimos, seguimos. 11, problema 11. Ojo, son 14 problemas. ¿Ya? Problema 11. De acuerdo por la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, el alza de precio en abril, estamos hablando de abril, ¿eh? Abril, apenas fue del 2%. O sea, acá hubo un alza del 2%. En el Perú 21, del 2 de mayo del 2010, fue publicado. Según el texto, si un electrodoméstico costaba en marzo, o sea, estamos hablando de marzo, en marzo, el electrodoméstico, ¿cuánto costaba? 650 solcitos. Aquí en marzo costó 650, ¿ya? Ahora, ¿cuánto costó en abril? Pero recuerden que tenemos un incremento de ¿cuánto? Del 2%. Siendo Este 2% es el incremento. incremento 102. Ya, te dejo a ti para que analices 3 minutos y desarrolles el problema. Vamos a ver. Regla de tres también, por favor. ¿Perdón? Regla de tres también. Puede ser, maestro, puede ser. Puede ser. La regla de tres es poderosa. Pero ojo, considera el incremento, ¿ah? Sería 102. Excelente, maestra. Excelente. Excelente. Recuerden que acá ha sido el incremento. Este incremento es del 2% en el mes de abril. ¿Ya? Acá es mi 100%. ¿Y acá cuánto es? Con el incremento, como dijo la maestra, 102%. ¿Ya? Y acá hallamos X. Listo. Participación en el chat. Ahí está la maestra Jenny, la maestra Fanny. Excelente. Más participación en el chat. El chat se me gusta, pero esta Fiorella, excelente, gracias por su participación. Cuatro maestros, bienvenidos todos a esta segunda clase de razonamiento lógico matemático. Muy bien.
Ya va más participación, gracias a los maestros. Ahí está la maestra Gema, el maestro maestra Cáceres, la maestra Luz. Excelente. Muy bien, vamos al desarrollo, ¿ok? Vamos a mutear a todos para que no haya interferencia y no nos enteremos de nada. Por ahí se escuchó la vez pasada, bueno, hace tiempo, unos platos rotos. Ya está, vamos a ver. ¿Qué pasa cuando los hijos rompen el plato? ¡Ah! No sale, pero el barrio no sale, ¿no? Listo. A ver, vamos a ver. Hacemos una regla de tres, ¿no? Decimos, profe, 650 soles es mi 100%, X es el 102%, decimos, profe, entonces, mi 100% en el mes de marzo corresponde a 650 soles. ¿Ya? El 102% con el incremento del 2%, ¿cuánto será? Y hacemos un aspa. Listo. No. X a que es igual a 102% por 650 sobre 100%. ¿Estamos bien? Se va el símbolo de porcentaje, se va el símbolo de porcentaje, se va. Se van. Listo. ¿Y podemos seguir un cerito con un cerito? Claro, un cerito con un cerito. ¿Qué más puedo seguir sacando? Profe, ¿puedo sacar mitad? Claro, mitad 5 y mitad de 102 sería 51, ¿sí o no? ¿Estamos bien? ¿Quinta puedo sacar, Correcto. profe, con 65? Sí. Quinta 1 y quinta de Sí. 65. 13. Acá sería 13. 13. 13, muy bien. ¿Y qué te queda? 51 por 13. Multiplicamos 51 por 13. ¿Y cuánto es? 663. ¿Cuánto es? 663. 663. Excelente. Y esta sería la respuesta. 600 al multiplicar 51 por 13. ¿Ya? Así de fácil. Profe, la clave es la letra B. ¿Ya? La letra B. Le doy un dato para la multiplicación. A veces, sí, dígame, dígame. Por ejemplo, yo así nomás lo he hecho muy sencillo, solo he sumado 650, pues se supone que el 1% es 6.3, el 2 es 13 y ahí me salió. Excelente, maestra. Caramba, siempre iluminándonos acá con ustedes, con sus estrategias. Siempre, ¿no? El 1% corresponde a 65 soles, ¿sí o no? ¿Estamos bien? Y como es el 2%, ¿el 2% cuánto es? El doble. ¿Cuánto? 130 me salía. 130 solcitos. Entonces sumamos 650 más 130. ¿Y esto cuánto me sale? ¿Mal? ¿Ah? No, profesor, ¿Y el qué 1 por signo está mal? 6.6.1 No, él por ha dividido, no está multiplicando. Ah, Aquí es por 6.5, sí, perdón, perdón, 13, 6.5. son 13. 13. ¿Estamos bien? Es 13, 13, 13. 13%. Está bien, Yo le 13. pongo 13. 13. Entonces, más 13 sería 163. 663 en relación. El 1% es 6.5. Yo estoy sacando el 10%. Está bien, 6.5 y acá es 13, con la coma ahí. Entonces, 600. Está bien, puede ser así también. Perfecto, muy bien. Buena observación, maestra. Buena observación. ¿Sí? También puede ser. No hay ningún problema. Como también puedo hacer también que el 102, el 100% de 65, 102%, ¿cuánto será también? Bueno, el aspa simple, ¿no? Pero todos los métodos, bienvenidos sean para incrementar aquí la forma de desarrollo. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? ¿Todo bien, maestros? Sí, Profe, profesor. perfecto. Todo Esto es bien. sencillo Sí, porque todo tenemos acá bien. un 2%, ¿no? También podemos sacarlo con 20%, decimos 10%, 65, 20%, 130, también. Se puede hacer así también, los incrementos. Listo. Uy, 2022, tenemos aquí 2022, seguimos avanzando. Cierto día un comerciante compra de una avícola 20 bandejas que contienen 30 huevos cada una. Al llegar a su local, nota que se rompieron algunos huevos debido a que no aseguró adecuadamente las bandejas. Ante esto, reacomoda los que no se rompieron, de modo que le quedaron solo bandejas completas, como 30 huevos. Al terminar
Él observa que la cantidad de huevos que se rompieron representan el 10% del total de los que compró. ¿Cuántas bandejas completas con los huevos le quedan al comerciante? A ver, vamos a ver. Les doy 3 minutos para responder. Vamos, maestros. Yo sé que ustedes pueden. Muy bien, tenemos el chat. Para sus respuestas. ¿Listo? ¿Ya hay participación en el chat? Excelente, muy bien, la maestra Luz. Listo, vamos al desarrollo. Ya vamos al desarrollo para terminar todos los problemas. Mírenme, maestros. Los métodos pueden ser diversos y bienvenidos sean. Y así incrementamos nuestros conocimientos y nosotros nos alimentamos cada vez más. A ver, dice acá que tengo 20 bandejas de 30 huevos cada bandeja, ¿ya? Entonces, ¿cuántos huevos voy a tener, no? Sería 20 por 3, por 30, ¿no? ¿Cuántos huevos tengo? 600. Quinientos. ¿Estamos bien? 600 huevos. Pero ojo, se te rompió el 10%, ¿cierto? Si se rompe el 10%, ¿qué porcentaje te queda? El 90. Ah, ya, profe, te queda, ¿no? Queda el 90%. ¿Pero el 90% de quién? De 600, ¿no es así? Entonces, Sí. rápidamente podemos eliminar porcentaje con dos ceritos, porque ya sabes que el porcentaje es entre 100. ¿Y qué te queda? 90 por 6. ¿Cuánto es 90 por 6? 40. 9, 9 por 6. 540. 540 son 540. 540 huevos. Esto es lo que me queda, 540 huevos. Ahora, dice que él los reacomoda con 30 huevos, con 30 huevos, los reacomoda con 30 huevos, ¿sí o no? O sea, las bandejas lo vuelve a reacomodar, pero con 30 huevos cada bandeja. Entonces, estos 540, tengo que dividirlo entre 540, entre 18, entre 30, perdón. 540, ya dije la respuesta. 540, entre 30. Lo dividimos, porque estos 540 huevos lo dividió entre 30, porque lo ha reacomodado con huevos nuevamente de 30, tal como es al inicio. Entonces, ¿cuántas bandejas va a tener? Acá dividimos, ¿sí o no? ¿A cuánto? Profe, a una, es 30. ¿Cuánto me sobra? 4 y acá 2.
baja el 0. ¿A cuánto? A 8, 8. 8 por 3, 24, y con el 0, 240. Ya está. ¿Cuántas bandejas va a formar? La respuesta sería 18. 18. 18 bandejas. ¿Está claro? La clave es la letra B. Dígame. Yo lo hice con su graf. De la ¿Perdón? Siguiente. Yo lo hice con el gráfico, o sea, dibujando nomás. Ah, está bien, también puede hacer con su gráfico. Se supone que valió 600 y el 10% de 660. 60, y sí. Cada, ajá, cada, se supone que en cada bandeja hay 30, 30, ¿no? 60. Y habían 20, entonces dos bandejas se quebraron y quedó 18. Claro, muy bien, maestra, muy bien. Muy buena observación, maestra, excelente. ¿Eh? La idea es demostrar el desarrollo de diferentes formas, ¿no? Y estamos nosotros felices de que usted nos comparta sus métodos que está haciendo. Muy bien, excelente, ¿no? Si yo sé que el 10% es 60, ¿no? El 10% es 60, entonces, eso son, ¿se le ha roto cuánto? Dos bandejas, ¿sí o no? Dos bandejas. Que ¿Cuánto son... les queda? 18 bandejas. 18. Ya está, listo. Vamos al siguiente. Sí. Problema 13. Dice, los tutores de las secciones de quinto grado de secundaria informaron a la dirección que el 75% de 200 padres de familia citados asistieron a la primera reunión del año. El equipo directivo de la institución educativa decide citar a una próxima reunión solo a los padres que no asistieron en total. ¿A cuántos padres de familia se deberán citar en dicha reunión? A ver. Unos minutos para el desarrollo. Ya sabes que tienes acá 200 padres de familia, ¿sí? ¿Cuántos asistieron? El 75% asistieron. Asistieron. ¿Y cuántos no asistieron en porcentaje? 25%. 25%. Ya está. Estos son los que van a citar después, ¿sí o no? Entonces sacamos el 25% de 200. Sacamos como la maestra, el 10% es 20, ¿no? El 20% es 40, ¿no? A ver, vamos a ver cuánto sale. Y el 5% es 10. ¿Cuánto sería la respuesta? Excelente, excelente, muy bien. Yo sé que tengo que llegar al 25%, ¿no? Y nosotros decimos acá, decimos, profe, ah, ya. Entonces decimos, el 10% es 20, ¿sí o no? Es igual a 20. ¿Estamos bien? Otro 10% más son otro 20 más. Y un 5% sería 10. La sumatoria sería, sí, 50, papás. Entonces, la clave es la letra B. ¿Estamos bien, maestros? Sí. Listo, dibujando. Porque esto, dibujando sale, ahí está. Muy bien, ese es mi 25%. 10 más 10 más 5, 25%. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sin tanta operación. Muy bien, está bien. De frente, ¿no? Es válido, sí, es válido, es válido. Profesor. Sí, dígame. No lo escucho, no lo escucho bien. ¿Me escucha? Sí, ahora sí, ahora sí. Ya, mira. Entonces, la estrategia que usted dice está bien, ¿no? Por ejemplo, por acá al 100 le saco yo 75. Ya. 75, no, son 150, ¿no? Ajá. Ya, ¿y cuánto me falta? 50. Bueno, está no bien. Sé, espere. Está bien, sí, está bien. Usted dice 75% de 200. Esto se va de porcentaje con dos ceritos y me da 150, ¿sí o no? Entonces, si tienes 200 y 50 se hicieron,
Faltan que Silta, falta 50. Sí, También. Listo, también sale así. ¿Listo? Muy bien. bien. Vamos al último problema. Ya estamos con a 9 minutos también. Gregorio recibe una remuneración bruta mensual de 3.000 soles. Sin embargo, una vez que le aplican los descuentos por seguro de salud y otros, su remuneración neta es de 2.400. ¿Cuánto es el porcentaje del descuento aplicado a su remuneración bruta? A ver, vamos, maestros. ¿Cuánto es el porcentaje aplicado a esta remuneración bruta? A esta remuneración bruta. ¿Cuál es la remuneración bruta? 3.000 soles. ¿Ya? 3.000 soles. A ver. Participamos por el chat. Jeter, toma. Vamos a quitar, nos enteramos de todo aquí ya. Ya está el desayuno ya. A ver, vamos a ver. Ya hay una respuesta en el chat. Miren, analicemos rápidamente. O sea, su remuneración bruta es 3.000 soles. Vamos a poner acá. Esto salió un poco distorsionado. Vamos a borrar. Tenemos aquí 3.000 soles. 3.000 soles. Pero con el descuento recibe 2.400. ¿Cuánto ha sido el descuento? 600, ¿sí o no? 600 son. Ya, pero como me dicen que el porcentaje debe estar en función a la remuneración bruta, es a 3.000. Sí. Yo digo, ¿el 10% de 3.000 cuánto es? 300, ¿sí o no? 600. Oye, profe, ¿y 10% más cuánto sería? 20%. 300 más, 300 más, ¿sí o no? Entonces, aquí están los 600, ¿sí? Aquí están los 600, pero ¿qué porcentaje ha sido? El ¿10 más 20. 10? 20. 20%. 20%. ¿La clave 20%. cuál es? ¿Cuál es la clave? La La letra A. Así de simple, ¿ya? Ojo, pero porque te han dicho que es en base a la remuneración bruta, porque también te hubieran puesto en base a la remuneración neta. Cuidado. También te hubieran preguntado a la remuneración, que lo pueden cambiar, pero ya el análisis lo hacemos con 2.400. ¿Ya? ¿Estamos bien? Sí, maestro. Muy bien, maestros. Yo pienso que hemos cumplido con el objetivo, ¿ya? Con el objetivo de poder desarrollar todos los problemas que ha venido en examen, normalmente en relación a lo que es porcentaje. La semana pasada vimos lo que es ordenamiento lineal, que vino un montón. Porcentaje también viene un montón. Ya vamos a la siguiente semana, que vamos a ver mucho más problemas de examen de nombramiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Profesor, ustedes. Sí, dígame, dígame. ¿podría repetir el problema 13, por favor? Ah, claro, claro que sí, claro que sí. Acá está el problema 3. Miren, vamos a repetir porque tenemos, nos alcanza el tiempo, nos alcanza. Con calma. A ver, mire, maestra, cuando repetimos, borramos esto que está acá. Borramos, borramos, borramos. ¿Ya? Listo. El problema 13 dice que en una reunión asistieron, deberían de asistir 200 personas. ¿Ya, maestra? Pero me dicen que en la primera reunión que citaron solamente va el 75%. Esos son los que asistieron. Entonces, el maestro nos dijo, profe, el 75% de 200 han asistido 150 papás. Entonces, ¿cuántos papás faltan? Si en total tenían que ir 250. Es por eso que la clave sale, la letra B, 50. A ellos lo van a citar después. Ahora, existe otro método para poder analizar. Yo quiero analizar el 25%, son los que faltan asistir. Son los que faltan, ¿sí o no? Entonces, decimos, de 200, el 10% de 200, el 10% de 200, ¿cuánto es? 20, 20, ¿sí o no? Otro 10% sería el 20, de más. Y un 5% 10, sería 10, 10, ¿sí o no? La suma me sale ¿cuánto? 20. 50 personas. ¿Y esto por qué sumo aquí? Porque esto corresponde a mis 25%. 10 más 10, 20, más 5, 25. Entonces estoy sacando fácilmente 10% de cada cosa. Más el 5, 25, 50 papás.
De los dos métodos, ya sea de este método o el método de la derecha o de la izquierda, cualquier método te llega a la respuesta. ¿Ya, maestra? Sí, profesor, Profe, ¿puede gracias. ser que tiene un problema 12 que se fue a mi internet, por favor? Ah, el problema 12, este de acá, de los huevos. Sí, por favor. Ya está. Mire, maestra. Sí, tenemos, todavía nos falta 4 minutos. Ya, muchísimas gracias a todos. Nos falta 4 minutos. Muy bien. Borramos aquí, borramos, borramos. Mire, maestra. Usted dice el problema. El problema nos dice que tiene 20 bandejas de 30 huevos. Entonces, ¿cuántos huevos tenemos? Multiplicamos 20 por 30 me da 600 huevos. ¿Ok? ¿Ya, maestra? 600 huevos. Ahora, la idea aquí es que yo sepa desarrollar bien los problemas. Yo puedo imaginarme, ¿no?, que estos 600 huevos te dicen que el 10% se rompieron. Se han roto el 10%, ya se rompieron el 10% del total. Entonces, ¿cuánto se rompe? Se rompe el 10% de 600. ¿Estamos bien, maestra? ¿Cuánto es el 10% de 600? 60. 60 huevos. 60 huevos. Pero en 60 huevos, ¿cuántas bandejas hay? En Dos. 60 huevos. Si en cada Dos. bandeja hay 30, entonces Dos. estos 60 huevos corresponde a dos bandejas, ¿sí o no? Si estas dos bandejas se rompen, ¿cuántas bandejas te quedan, maestra? 18. 18. Por eso que la clave sale de. Esa es una forma que nos mostró la maestra. Muy bien, felicitaciones a la maestra. Otra forma de desarrollar es esta, ¿ya? Con operaciones matemáticas, específicamente hablando, ¿ya? Simple y sencillo. Decimos, profe, se rompieron 60 huevos. ¿Cuántos huevos me quedan? Profe, 600 menos 60 me sale 540 huevos. Y como los voy a clasificar en grupos de 30, porque acá me dicen que se completan grupos de 30, entonces estos 540 los divido entre 30. ¿Ya? Al dividir entre 30 me sale a 1 a 30, me sobra 4, acá sobra 2, baja a 0 y a 8, ¿no? Y 240. 0, 0. ¿Cuánto me sale? 18 bandejas. Y sale la misma respuesta. 18. La respuesta sería 18 bandejas. Bandejas. Porque inicialmente yo tenía 20. ¿Ya? Se me rompieron dos bandejas, 18. Acá divido entre 30, 18. ¿Ya, maestra? Ya, profesor, gracias. Listo, ahora sí, mi maestro, muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, Hasta maestro. la próxima semana. Cuídense Gracias, bastante, maestro, por favor. A gracias. ustedes yo les voy a mandar la captura de pantalla de estos Gracias, gracias. problemas al profesor Giancarlo y también un enlace de quiz. Recuerden que el quiz solo tiene 24 horas. Después de 24 horas se cierra. Ya no van a poder entrar al quiz. Ya solamente es dentro de las 24 horas. Listo. Muchísimas gracias. Hemos cumplido con el tiempo. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, maestro. Para ver si puedo Nos implementar. vemos. Parte la grabación. A la grabación acá, a ver, ¿dónde estaba? La grabación. Bueno.